¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro micro Hombres Santos de Dios. Como ustedes ya saben, el lugar para encontrarnos nosotros, junto con ustedes y toda su familia, los domingos durante 15 minutos vamos recorriendo la vida de los distintos santos de la Iglesia Católica. Hoy vamos a compartir la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Qué les parece si juntos compartimos este material? Nuestra santa nace el 2 de enero de 1873 en Alencón, Francia. Su padre, Luis Martín, era relojero y su mamá, Acelia María, costurera. Teresita tuvo una infancia feliz, llena de buenos ejemplos. Como ella misma lo dice, mis recuerdos más antiguos son de sonrisas y de demostraciones de aprecio y ternura. Después de la muerte de su madre, la familia se traslada a Lisieux cuando Teresita tiene 14 años. Su hermana María se va de religiosa con las carmelitas, pero en la Nochebuena de ese año decide dedicarse completamente a Jesucristo. Es lo que la santa recordará siempre como la noche de su conversión. Anuncia a su padre que ella también desea entrar como carmelita. Él acepta, pero resulta que en el Carmelo no aceptan niñas de esa edad. Luego de mucho peregrinar y visitar varios santuarios, en abril de 1888, logra entrar en el convento de las Carmelitas en Lisieux, a la edad de 15 años. Esta fecha la llamó ella el día de mi felicidad total. Desde el primer día en el Carmelo, las religiosas notaron en ella un equilibrio emocional no común en niñas de esa edad. Y el director espiritual quedó admirado de que esta joven no vivía de vanas ilusiones, sino que tomaba la vida con seriedad y paz. Durante toda su vida como religiosa, su libro preferido fue la Biblia. Por orden expresa de sus superioras, escribió su autobiografía titulada Historia de un alma, libro que se ha hecho famoso en el mundo católico. El 8 de septiembre de 1890, con 17 años, hizo sus votos de pobreza, castidad y obediencia y quedó constituida monja carmelita, hermana Teresita del Niño Jesús. Ese día escribió: quisiera poder dar mi vida por Jesucristo como Santa Inés, y si Dios no quiere que sacrifique mi vida derramando como ella mi sangre, quiero hacer de mi existencia un sacrificio continuo por amor del Señor. Uno de los principales deberes de las carmelitas es orar por los sacerdotes. Fue considerado por ella como uno de los más importantes de su vida. Eso se debe a que ellos no pueden llegar a la santidad a la cual los llama el Señor si no hay alguien que rece mucho por ellos. Después de muerta, han sido maravillosas las gracias de conversión y perseverancia que han obtenido muchos sacerdotes. Así lo dijo el cardenal Leger de Canadá. Recién ordenado sacerdote, era débil de alma, de cuerpo y de salud. Ella obtuvo para mí una rebosante salud corporal y entusiasmado por mi sacerdocio y perseverancia. Santa Teresita ofreció varios sacrificios. Uno de ellos fue el siguiente. Una hermana anciana, muy nerviosa, neurótica y paralizada, a la cual me enviaron a atenderla, gritó al verme: ¿para qué me mandan niñas si no soy niñera de nadie? Yo sentía fastidio por ella, pero me propuse dominarme y demostrarle todo el afecto de hija cariñosa hasta partirle el pan y colocarlo en sus labios. A tal punto que ella un día le preguntó a la Madre Superiora si no le tendría algún afecto desordenado y exagerado. Tanto fue su agradecimiento que en su última enfermedad pidió como gracia que estuviera yo junto a su lecho en el momento de morir. Tanto era el amor que sentía ella por Dios, que se consideraba pequeña y muy necesitada por Él. Yo estoy siempre ante Dios como quien no vale nada de por sí y todo lo necesita obtener de la ayuda divina. La frase del Evangelio preferida de ella fue: quien desee ser el primero en el reino de los cielos, que se haga como un niño. Quien no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. Nunca aconsejó nada a nadie sin haberse encomendado a la Virgen Santísima. Ella hace que
que las palabras que digo tengan eficacia en los que las escuchan. A los 20 años fue maestra de novicias, encargándose de formar a las futuras religiosas, logrando que amen de veras a nuestro Señor. Su enfermedad, la tuberculosis, que la llevaría a la muerte, se le declara un Jueves Santo. Ese vómito de sangre le anuncia que el amor de los amores vendrá ya muy pronto a llevarla al paraíso. Su martirio duró 18 meses, llevado con valor, una cama y una alegría verdaderamente admirables. Ella ofreció su enfermedad por las misiones y los misioneros. Por eso la nombran patrona de las misiones y misioneros. Una de sus últimas peticiones fue: luego de mi muerte, derramaré una lluvia de rosas. Quiero pasar el cielo haciendo bien a la tierra. Lo cual, sin duda, se ha cumplido. A causa de los vómitos continuos, no pudo recibir la comunión, llegando a exclamar: nunca había imaginado que yo pudiera llegar a sufrir tanto. Se conservaba alegre, contenta, por poder sufrir por Cristo y por la salvación de las almas y santificación de los sacerdotes. El 30 de septiembre de 1897 exclamó: no me arrepiento de haberme dedicado a amar a Dios. Expiró dulcemente, como quien se queda dormido, con solo 24 años. Estos son los pensamientos de Santa Teresita. El amor todo lo puede. Solo Él es la felicidad perfecta. Ámalo hasta la locura. La cosa más insignificante es preciosa a sus ojos. No conozco otro medio que el amor. Así, en esta primera parte de nuestro micro Hombres Santos de Dios, conocimos la historia de Santa Teresita del Niño Jesús. Ahora, en esta segunda parte, vamos a conocer la vida de otra santa. Ella ostenta el título de Doctora de la Iglesia. Con ustedes, Santa Catalina de Siena. Nació en Siena en el año 1347. Ya desde niña aspiraba a lo mejor y consiguió entrar en la Tercera Orden Dominicana. Movida por su gran amor a Dios y al prójimo, promovió la paz y la concordia entre las ciudades y defendió valientemente los derechos y la libertad del romano pontífice, favoreciendo también la renovación de la vida religiosa. Es autora de importantes obras de espiritualidad. Murió en el año 1380. Sus cortos 33 años de vida fueron de gran impacto para la Iglesia. Santa Catalina es una de las tres doctoras de la Iglesia. Las otras dos son Santa Teresa de Ávila y Santa Teresita del Niño Jesús. A pesar que nunca tuvo una preparación académica formal, Santa Catalina fue el instrumento que utilizó el Señor para que regresara el papado de Aviñón a Roma. Santa Catalina tenía un profundo amor a la Eucaristía, a la Santísima Virgen y a los pobres. Tuvo muchas experiencias místicas, entre ellas el desposorio con Cristo, profecías, estigmas y ayunos de largos periodos en los cuales se alimentaba solamente de la Eucaristía. En la fiesta de la Anunciación, en el año 1347, nació en Siena, la ciudad de la Virgen, una joven de un atractivo extraordinario y de una gran fuerza de voluntad. En solo 33 años de santidad heroica vivió, sufrió y murió por el cuerpo místico de su amado Señor. Esta alma extraordinaria es conocida en la historia como Santa Catalina de Siena, una de las más grandes de la Iglesia y una de las más fascinantes. Convirtió a muchos de diferentes edades y clases a una auténtica vida cristiana. Los que la conocían sabían que solo tenían que presentarle a Catalina un pecador y por su sencilla,
pero profunda caridad y por su corazón y personalidad, el pecador era movido a ser otro Catilinato, como le decían a sus seguidores en Siena. Catalina fue tan inmensa devota a su Salvador que él fue el centro de todas sus muchas experiencias místicas, pero veremos cómo la santa tenía una muy tierna, amorosa y confiada relación con la Virgen Santísima, y en un número significante de eventos en su vida, fue en la Madre de Dios que ella buscó su refugio, o fue la Virgen la que vino en su ayuda. Desde niña empezó a orar a la Reina de Siena, y a menudo se le oía rezar el Ave María bajando las escaleras de su casa. Un día, cuando tenía 6 años de edad y mientras caminaba por las calles de Siena con su hermano, elevó su mirada y de repente vio, en el sobretecho de la iglesia de San Domingo, al Rey de Reyes sobre un espléndido trono, vestido como el Papa con su corona papal, y con él estaban San Pedro, San Pablo y San Juan. Jesús, mirando con ternura a Catalina, desapareció y solemnemente la bendijo, haciendo 3 veces la señal de la cruz sobre ella con su mano derecha, como lo hace un obispo. Desde ese momento, Catalina dejó de ser una niña, se enamoró profundamente de su amado Salvador. Esa visión y esa bendición fueron tan poderosas que después ella no pudo pensar en nada más que en los ermitaños y en cómo imitarlos. El año siguiente fue ante un cuadro de Nuestra Señora, se ofreció al Señor que la había bendecido. En este momento tan crucial oró a la Virgen: Santísima Virgen, no mires mi debilidad, sino dame la gracia de tener como esposo a aquel a quien yo amo con toda mi alma, tu Santísimo Hijo, nuestro único Señor, Jesucristo. Le prometo a Él, a ti, que nunca tendré otro esposo. Cuando Catalina tenía 12 años, su familia quería obligarla a contraer matrimonio. Ella, después de consultar con un sacerdote dominico acerca de su voto de castidad y cómo defenderlo ante esta amenaza, se cortó el pelo como señal de haber cortado con el mundo. Sus padres hacían todo lo posible por impedir que ella tuviera tiempo de oración y soledad. La pusieron a trabajar a toda hora, tratándola muy mal como sirviente de la familia. Catalina humildemente aceptó este rechazo de su familia y actuaba como si estuviese en la casa de Nazaret, tomando como a su única madre a la Virgen Santísima. Sus hermanas y amistades la persuadieron a que participara en sus diversiones y vanidades, pero pronto se arrepintió y le dolió aquello por el resto de su vida. Lo consideró como la mayor infidelidad a su esposo del cielo, de la cual ella fue culpable. La muerte de su hermana mayor, Bonaventura, ocurrida poco después, confirmó sus sentimientos. Con la fortaleza recibida del Señor, Catalina continuó creciendo en su fervor y efectividad en el apostolado, primero entre la gente de Siena, luego en Pisa, en Florencia y eventualmente en las ciudades papales de Aviñón y Roma. Catalina fue atrayendo a un grupo de devotos amigos. Todos sus discursos, acciones y hasta su silencio inducía al amor a la virtud. Según el Papa Pío II, nadie se acercó a ella que no fuera mejor. Estableció una inspiradora correspondencia que alcanzó 6 volúmenes. Comenzaba todas sus cartas con estas palabras: en el nombre de Jesucristo crucificado y de la Dulce María. Santa Catalina llegó a influenciar a 2 papas, numerosos prelados y religiosos. Más que ningún otro factor fueron las oraciones y sacrificios de esta joven esposa de Cristo las que le permitieron ser instrumento de mensajes divinos que llegaron a ser escuchados por el Papa. La conversión de Nanes. Nanes, un poderoso personaje, fue llevado ante la santa. Nada de lo que ella le decía parecía tener efecto. Entonces, Catalina hizo una pausa repentina para ofrecer oraciones por él.
En ese mismo instante, el joven comenzó a llorar, profundamente convertido. Zack reconcilió con sus enemigos y se dedicó a la penitencia. Cuando más tarde Nanes tuvo muchas calamidades temporales, la santa se alegraba entendiéndolo como para su bien espiritual. Dios purgó su corazón, dijo Catalina, del veneno con que estaba infectado por su gran apego a las criaturas. Nanes dio a Catalina una mansión, la cual ella, con la aprobación del Papa, convirtió en un convento. Fueron muchas las conversiones impresionantes que se lograron por su mediación, entre ellas, durante la pestilencia de 1374, en la que sirvió a los enfermos, las de los dos santos dominicos, Raimundo de Capua y Bartolomé de Siena. Los pecadores más empecinados se ablandaban ante el poder de sus exhortaciones. Para apreciar la vida de la santa, tan engalanada con dones extraordinarios, no podemos olvidar su incondicional amor a la cruz. Tuvo grandes y prolongados sufrimientos, tanto los físicos como los del corazón. Cuando se ama mucho, se sufre por el amado. Ella sufría las ofensas contra Jesús, contra su madre, contra la iglesia, contra los pobres. Sufría por los pecadores. Aunque muchos la admiran, muchos también la tildan de farsante y la hacían sufrir. Sus virtudes heroicas la hicieron victoriosa sobre sus pasiones en las pruebas más difíciles. Es por todo esto que la debemos admirar y nos sirve de inspiración para nosotros buscar la santidad. En Santa Catalina vemos lo que Dios puede hacer con un corazón que se deja traspasar de amor por Él y por la Virgen. Santa Catalina fue canonizada por el Papa Pío II en 1461. Y Urbano VIII transfirió su festividad al 30 de abril. Así llegamos al final de nuestro micro Hombres Santos de Dios. Hoy compartimos la vida de dos santas, Santa Catalina de Siena y Santa Teresita del Niño Jesús. Espero que les haya gustado este micro. Nos volvemos a encontrar muy pronto, Dios mediante. Muy buena vida para todos y hasta la próxima.